Aquí con ustedes en nuestro programa Formación en Acción, un programa que traemos los centros de capacitación para el trabajo industrial de la Secretaría de Educación Pública para todos ustedes. Ya sabemos que en YouTube nos ven todos, no solamente escuelas secundarias técnicas, sino a veces hasta de otros países. Y aquí les traemos pues lo que nosotros aportamos en cuanto a capacitación. Les traemos profesores, les traemos productos que elaboran tanto los profesores como los alumnos. ¿Para qué? Pues para abrirles el apetito, para que ustedes se inscriban en nuestras distintas especialidades. Ya saben que habemos ECATI en toda la ciudad y en toda la República Mexicana. Hoy tenemos a nuestra profesora Maricruz Alvarado. Viene del ECATI número 127, que está al sur de la ciudad. Toda la población que habita por allá, invitadísima. Bueno, a veces hemos tenido alumnos que llegan desde Nezahualcóyotl, ¿eh? Entonces, más bien, todos los que quieran llegar a nuestro ECATI serán bienvenidos. Y pues démosle la bienvenida también a nuestra profesora. Profesora, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Es nuestra profesora de la especialidad de confección industrial de ropa. ¿Estoy correcta? Correcto. Muy bien. Bueno, pues traemos un panorama de qué es lo que se hace en esta especialidad. Es muy, muy amplia, profesora, ¿verdad? Así es. Pues muy buenos días. Primero que nada, gracias por invitarme. Y efectivamente, en la especialidad de confección industrial de ropa, pueden aprender desde a utilizar las máquinas industriales. Contamos con muchísimas máquinas industriales. Trabajamos máquinas rectas, especiales, ojales, botones, dobladillo, presillas. Sí, y bueno, pues ahí pueden aprender a hacer de todo, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Sí, tenemos varios cursos. La especialidad está dividida en varios cursos y los primeros cursos son los de técnicas de costuras. En técnicas de costuras, ustedes van a aprender a utilizar la máquina de coser, la máquina recta. Y en la máquina recta, al utilizar la máquina de coser recta, vas a aprender las habilidades de utilizar la máquina. Como son pespuntes rectos. Está la profesora buscando, porque sí nos trajo bastante material para que ustedes se den una idea más clara de cómo son estos procesos. Recuerden que cada especialidad tiene distintos cursos. Entonces nos estamos preparando para mostrarles que esta carpeta la elaboran los alumnos, ¿verdad? Esta carpeta es elaborada por los chicos y bueno, aquí tenemos parte de lo que es la teoría. Voy a poner así para que la vean. Sí, y en esta parte trabajamos todo lo que son procesos de seguridad e higiene, normas de seguridad. Y bueno, ya entrando a la materia, la parte más importante, lo que son las habilitaciones, tipos de agujas, tipos de hilos. Tipos de hilos. También trabajamos lo que son tipos de telas. ¿Sí? Conocemos la maquinaria. Vas a aprender primero a coser en lo que es papel, para que puedas aprender el dominio de la máquina y posteriormente vas a empezar a hacer prácticas de costuras. Todos los tipos de costuras que hay los van a trabajar. Primero vamos a aprender costuras básicas, por ejemplo, este es de hacer pinzas, pegar cierres, ¿sí? Son puros ejercicios básicos antes de poder hacer una prenda de vestir. ¿Ok? Diferentes materiales y ajustes de la maquinaria. Ajá, y bueno, aquí seguimos con lo que es la práctica de habilitaciones, investigación de hilos, qué tipos de hilos existen, qué tipos de cordones, encajes, espiguillas, lo que son cola de ratón,
cola de ballena, los diferentes botones, diferentes tipos de alfileres, broches, cuellos, encajes, bies, cierres. Estos son resortes. Como verán, en lo que es el curso de técnicas de costura vas a aprender las partes más básicas, más elementales, pero es la base para que puedas hacer cualquier prenda de vestir. Sí, así como este trabajo, también tienes una investigación de lo que son las distintas telas, ¿sí? Y es la partida precisamente, ¿sí? Vamos a manejar lo que son, qué tipos de materiales, naturales, sintéticos, artificiales, ajá, y hacemos una clasificación de ellos para posteriormente poder elaborar, gracias, una prenda de vestir. La primer prenda de vestir que elaboramos en este curso es un mandil. Es la bata de trabajo que nosotros utilizamos para poder hacer nuestras prendas en la escuela, con sus bolsitas para meter los distintos materiales o herramientas que requerimos para coser en la escuela. Esta es la primera parte del curso. Posteriormente, aprendemos a utilizar lo que son las máquinas dobladilladoras, overlock, ojaladora, botonadora. Y también contamos con máquinas de corte industrial en las que podemos hacer lo que son los procesos de corte industrial para hacer prendas como en la empresa a nivel volumen. Y en este caso hacemos una prenda de vestir y precisamente es este suéter que yo me traje el día de hoy. Es un suéter que es muy práctico para todos, ¿verdad? Y es una sola talla, ahí sí aprenden lo que es el volumen. Ahí sí aprenden lo que es el volumen. Y vas a aprender a producir. Vas a aprender a producir lo que son prendas de vestir, que al final de cuentas no es como en la industria, porque son en la industria son miles y miles de capas las que cortan. En este caso solamente cortaremos 25, 30 suéteres, pero se llevan la muestra de lo que es una producción industrial. Esto es en lo que son los cursos básicos. Posteriormente ya tenemos lo que son cursos de catálogo, así los llamamos en centros de formación, y contamos con lo que es un curso de confección de ropa para niño caballero. En el curso de confección de ropa para niño caballero vas a hacer camisas, vas a hacer pantalón de niño, pijamas, boxer y bueno, infinidad de cosas. Los procesos con nosotros son de, vas a aprender desde trazar la plantilla básica, transformarla. Esto es una plantilla básica, ¿sí? Y de aquí partimos, esto es una herramienta para nosotros, de aquí partimos para transformar lo que queremos hacer. Entonces transformamos, trazamos para poder obtener lo que son ya sea la camisa, el pantalón o lo que ustedes gusten hacer. Sí, todas las prendas de vestir que realizamos son de principio a fin. Ajá. Y por decirles el caso, después de niño caballero pueden tomar el curso de dama niña. En el curso de dama niña, como su nombre lo indica, hacemos ropa para niña o para dama y por decirles el caso, podemos hacer pantalones, como es el caso de este tipo de pantalón que tenemos aquí. Ajá. Podemos hacer blusas, podemos hacer vestidos, faldas. Sí, ese es un straple. Y ese straple se elabora en el siguiente curso, que se llama alta costura. En alta costura ya trabajamos lo que son los corsets, trabajamos lo que son las gabardinas, ¿verdad? Y trabajamos lo que son los vestidos de noche o de cóctel, como es el caso de este vestido que les muestro aquí, que es un vestido que está confeccionado en manta, pero el acabado es pintado a mano. Ajá. Y posteriormente de estos cursos, contamos con un curso que se llama graduación de patrones. En el curso de graduación de patrones vas a aprender a graduar el molde partiendo de una talla intermedia y de ahí vas a graduar hacia tallas más pequeñas o hacia tallas más grandes.
Esto es un escalado de moldes, precisamente, que se hizo de una prenda, ¿sí? Y bueno, este es el último curso que tenemos de la especialidad, ¿sí? Posterior de estos cursos, contamos con cursos de extensión, diferentes tipos. Tenemos ropa deportiva, tenemos ropa interior. Por decirles el caso, ahorita estamos contando con un curso que es mochilas, elaboración de mochilas, bolsas, cosmetiqueras. Y bueno, aquí les traje a mostrar algunas de las bolsas que estamos elaborando en los cursos, ¿verdad? Este, por decirles el caso, es un jueguito de bolsas, de tres bolsitas. Ajá, es la más chiquita, la de medio, y tenemos una bolsa más grande todavía, ¿verdad? Tenemos cosmetiqueras, ¿sí? De diferentes formas y diferentes tamaños, ajá, redondas, cuadradas, ¿sí? Bolsas para la bolsa, valga la redundancia, ¿verdad? Para nosotros las mujeres que metemos mil cosas en las bolsas y que traemos mil bolsitas, ¿verdad? Entonces tenemos bolsa para poder meter todo lo que queramos, lo sacamos de la bolsa y cambiamos a otra bolsa y nos llevamos todo lo que requerimos, ¿verdad? Entonces hacemos todo tipo de bolsas en estos cursos. Por ejemplo, tenemos este otro tipo de bolsa en el que trabajamos lo que es la asa de cuero. Ajá. También ya estamos dándoles acabados con estoperoles, ¿sí? Y bueno, pues tenemos mil cursos que ustedes pueden tomar, ¿sí? Por decirles el caso, aquí está su interior de la bolsa, ¿sí? Con sus cierres y además con sus estucheras de los mismos materiales para que nos combinen. Puedes crear todo lo que tú quieras, así que teniendo las bases puedes elaborar mil cosas. Por ejemplo, esta bolsa es también muy, muy simpática, tiene también su forro negro. Un forro muy bonito. Y entonces propónganos dentro de la especialidad y de estos cursos que son cortos para que quien ya conoce el área de la confección de ropa, pues quiere especializarse en algún aspecto de la confección, pues llamen, propónganos, pregunten cuáles cursos están ahorita ofertándose. ¿Cuáles, por ejemplo, profesora, qué curso ahorita, en qué curso se pueden inscribir, aunque si ya empezó, no sé, cuáles cursos vienen para que ya estén informados desde ahorita? Ahorita estamos iniciando con el curso de confección de mochilas, que inició el lunes pasado. Todavía se pueden inscribir. Si tienen conocimientos de máquinas de coser industriales, pueden inscribirse. Si tienen a lo mejor la idea de poner un negocio o hacer emprender en algo, coser bolsas deja mucho dinero y es muy práctico, es muy fácil. No es tan difícil, no es tan complicado. Fíjate, ¿qué tipo de mochila se va a elaborar? Vamos a elaborar diferentes tipos de mochilas, ¿verdad? De lo más fácil a lo más difícil. Y vamos a empezar con las común y corrientes, ¿verdad? Que son las mochilas escolares. Así es. Perfecto. Muy bien. Una parte importante de los CECATI, de los Centros de Capacitación para el Trabajo, es la parte de las visitas escolares. Nosotros tenemos que realizar... ese tenemos que suena raro. Nosotros realizamos visitas a las empresas, a las fábricas de producción. En esta ocasión ya estamos gestionando, viendo si llevamos de visita a las alumnas a una importante productora de mochilas y bolsas que está en el norte de la ciudad, está en el Estado de México. ¿Para qué? Para que ustedes no solamente aprendan en el aula las cuestiones prácticas, de cuestiones que nos importan para que ustedes estén en contacto con el sector productivo, pero sobre todo nos importa, en este caso, la visita de la profesora para que ustedes vean que en realidad en muy corto tiempo, ¿cuánto durará este curso, profesora, de mochilas? El curso de mochilas inició la semana pasada y termina el día 15 de marzo. 15 de marzo. Al 15 de marzo, ustedes, de verdad se los digo, ya tienen una herramienta para adquirir sus primeros ingresos. Eso se los aseguro.
A partir de allí, ya los alumnos no se van, generalmente se quedan. Tiene la profesora alumnas que han ya llevado todos los procesos, ¿verdad? Así es. Realmente cuando aprenden a hacer una cosa y ven que pueden hacer cosas mayores y que además de todo pueden tener un ingreso, pues ya se quedan, ¿verdad? Y se quedan para seguir afinando sus conocimientos o para aprender otras cosas más. Así es. Así es, ya vemos. Esta es una gabardina, la azul. Esta es una gabardina. Está preciosa esa gabardina. Y bueno, ya uno dice, no, es que esos ya son conocimientos mayores. Uno ve las costuras, los trazos, no es cuestión sencilla esta gabardina y está muy, muy bonita y creo que me combina hoy y me la quedo. Muy bien, pues como ven, no solamente aprenden costura, aprenden procesos importantes, de tal forma que ustedes también se pueden integrar a una fábrica de producción de prendas de vestir, en donde pueden incluso entrar en la parte del diseño. Claro que sí, porque estoy viendo estos vestidos, también llevan conocimiento de lo que es la pintura en tela. Así es. Entonces, su panorama de conocimientos es muy, muy, muy amplio. Así es de que esta profesora, estas cosas, vienen del CECATI número 127. Se encuentra en el sur de la ciudad, calle del Río número 10, Colonia Toriello Guerra. El teléfono, los teléfonos 56-66-47-32 y 56-06-14-97. Ustedes llamen, inscríbanse, pero ya todavía pueden inscribirse al curso de mochilas y no dejen pasar más tiempo. ¿Qué necesitamos? Que seas mayor de 15 años y que sepas leer y escribir. Esas son las condiciones. Después te pedimos fotocopias de algunos papelitos, ¿verdad? Y los costos son de verdad muy, muy accesibles. Muy accesibles. Ustedes llamen. Los esperamos allí, entren en contacto con nosotros. Si estamos muy lejos de donde viven, bueno, valdría la pena trasladarse, pero sin aún así, métanse a nuestra página www.dgcft.sems.gov.mx, siempre aparece por allí una cintilla, y vean que CECATI se encuentra cerca de su domicilio. Investiguen, pregunten, inscríbanse y sean parte de la comunidad CECATI. ¿De acuerdo? Profesora, pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que sí dimos un panorama muy amplio y preciso de lo que es, de lo que se hace en tus cursos. Entonces, te agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Nosotros, pues, nos vamos despidiendo. Este fue nuestro programa Formación en Acción. Si les gustó el video, compártanlo. Si les gusta, si conocen a alguien que estudia ya, que sabe confección industrial de ropa, que se acerque para ir perfeccionando sus conocimientos. Y si ese alguien no tiene un reconocimiento oficial y quiere tener un reconocimiento de todo eso que ha aprendido a lo largo de su vida, nosotros en CECATI, a través de los exámenes ROCO, se les puede certificar ese conocimiento, un certificado de la SEP. Muy bien, pues, Formación en Acción, y damos las gracias a nuestro licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, nuevo director general de aquí de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias por estos espacios que aprovechamos bien y bonito. Hasta luego.